bonita historia de solidaridad, Don Bosco, ha empezado ya hace más de casi 3 décadas. Estaríamos hablando de hace 30 años, cuando aproximadamente por el año 1981 empiezan los acuerdos entre los salesianos que existen de aquí de Andalucía y también las personas que estaban trabajando en África, concretamente en Togo. Allí empiezan a desarrollar una labor muy bonita, ingente, de trabajo con los chiquillos de la calle, con las plazas, a conocer, y a partir de ahí empieza una corriente de simpatía entre las personas de Andalucía, concretamente la de la Inspectoría de Sevilla, y también la gente de Cara. Un grupo de personas empiezan a trabajar ya de una manera sistemática y van creando precisamente los cauces que derivará en la actual solidaridad Don Bosco. Fue allá por 1991 cuando se funda la asociación, entonces Asociación Don Bosco. Después vendría el cambio de nombre, Solidaridad Don Bosco. Surge pues por el deseo, por el compromiso, por la realidad de la necesidad que sentíamos de ser solidarios, habiendo visto aquellas tierras, aquella gente, el trabajo de muchos hermanos salesianos. Pasados los años, esta asociación, Solidaridad Don Bosco, va tomando cuerpo y va también transformándose con el paso del tiempo, haciendo que su trabajo sea de verdad como hoy nosotros entendemos los trabajos de la ONG. Solidaridad Don Bosco es una ONG de desarrollo promovida por los salesianos y formada por mujeres y hombres que estamos convencidos que la construcción de un mundo más justo y solidario es necesario. Y no solo es necesario, sino que es posible. Pues mira, la ONG ha sido una ONG pequeñita, ¿vale? Hasta el año 2000 aproximadamente. Es decir, aquí había pues una persona que era el secretario técnico, ¿vale? Que era el que presentaba los proyectos de cooperación. A partir del 2002 pues empieza a crecer un poco el personal, ¿no?, contratado que tiene Solidaridad Don Bosco, ¿no? Y entonces pues aparece una figura del contable, aparece gente contratada en educación para el desarrollo, ¿no? Y bueno, y poco a poco pues va ampliándose lo que es el abanico de lo que ahora es Solidaridad Don Bosco, pues una organización por la que trabajan pues más de la decena de personas, ¿no? Hoy tenemos una estructura sólida con un equipo de profesionales muy afianzado y que también en estas 3 grandes tareas que hemos dicho que tiene la ONG, pues ya tienen una experiencia muy aquilatada. Una, el trabajo de los proyectos con un equipo que ahora mismo pues desarrolla proyectos por las 4 esquinas del mundo, por las 4 latitudes. Centrado también hoy en el África subsahariana sobre todo. También tenemos un equipo muy consolidado de educación para el desarrollo que trata de hacer posible que la gente de aquí conozca y entienda las necesidades de desarrollo que tiene la gente de países en vías de desarrollo. Y después también tenemos esa tercera pata tan importante para nosotros, que es ese voluntariado, ya sea de personas que trabajan aquí en estas latitudes, como las que van a hacer una experiencia internacional en países en vías de desarrollo. Junto con ello, la organización de nuestra entidad puede hacer lo posible para que también otros departamentos de comunicación social, de atención de desarrollo territorial, de atención también a gente que nos ayuda, es decir, a aquellos que colaboran con nosotros, sean atendidos de manera adecuada.